Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Perdón las fachas, pero así me despierto yo en las mañanas. Ya me devolvieron mi cuarto. Sí, bueno. Me voy a cambiar, ¿sabes qué? A bañarme voy a, porque me toca baño. Quiero enseñarles a mi bebé. Ahí está. Está bien hermoso, mi corazón precioso. Verla el cuarto porque está. Mi marido tiene canasta, pero ahí deja la ropa. Pero bueno, nos vamos a desayunar. Sí, mi amor, ponte, ponte. ¿Dónde está mi nego? Nenita, mi nego. Hola, hola. Mi hijo me dejó prendida la compu y se fue. Y este niño ya se despertó. Oiga, no se vire la cabeza. No se vire la cabeza. Y así amanecimos hoy. ¡Ay! Bueno, en realidad yo ya me levanté. Pero él se despertó. Lo había dejado dormido. Y se despertó y ahora está así. Voy a ver si le limpio los moquitos. Hoy le toca baño. Hola. Hola, diga. Hola, joven. Hola. Le salí de ese granito que está allí. Do, ese ahí se aruñó. Ese no, ese es un granito. Y acá es otro granito. Pero ese de ahí, no. Ustedes lo ven en la cámara. Es súper. Está grande. Pero no, es chiquito. Está pequeñito. Ve, miren esta cabecita, ve. Es más chiquita que mi mano. Mi mano es pequeña, miren. Bien pequeño. Nació pequeño mi gordo. Nació flaquito, o sea, no pequeño, porque pequeño no está. Dice que nació de 51 centímetros. De ahí el de godido es. Mírenla. Te echo una monada. Espera, espera. Yo. Ay. Siéntate, siéntate. Yo. Hola, dile. Hola, mi ñañi. Hola, hermano, dile. Hola, hermanito. Mi amor, tienes las manos frías. Hay una carita no aquí. Eso. No. Ay, dale un besito. Yo. Tienes hambre. Ya vamos a darle de comer, ¿ya? Y bueno, acá ya me puse a ordenar el cuarto. Ya le devolví el cuarto a mi hijo. Entonces, ellos ya durmieron aquí. Y les cuento pues que el otro pequeñito también duerme aquí con mi hijo. Hasta pues ver cómo nos acomodamos, cómo podemos hacer para tal vez comprarles otra, una camita donde ellos tengan su propia cama. Sería una cama de una litera o esas camas que se llaman cama nido que salen de debajo otra camita o otro colchón. Entonces pues para que no comprar litera pues me da miedo que
que prácticamente se me vaya a caer uno de ellos. Y pues acá me pasé a limpiar esta repisa, tenía bastante polvito, entonces voy a limpiar. Disculparán mis cabellos, es que aprovecho la mañana pues para que mientras mi niño duerme, entonces ya aproveché, bueno, aproveché limpiando esta parte de aquí. Le voy a alzar los peluches porque si no muchos se caen, porque mi esposo este mueble de aquí me lo dejó medio inclinado pues para que haya espacio, dijo él, en el cuarto. Pero bueno, le voy a alzar algunos de los peluches porque tienen un montón de peluches. No crean que yo compro peluches, no, son peluches que prácticamente teníamos aquí. Aquí me falta doblar solo la ropa. Y también ya nos bañamos. Aquí les muestro, bueno, que ya nos bañamos aquí. Ya estoy bañadita. Ya hice una pausa y me vine a bañar. Estoy dando de comer. Ay, Dios mío. Mande, mi amor. No te peiné. Lo siento. Voy a buscar la peinilla. Ahí está. Busque. De la peinilla. Busque la peinilla, mi amor. Está comiendo él. Lo voy a ir a bañar también, a ver que está temprano. Ahorita que está temprano, preferible. Ya, mi amor, ya te peino. Voy a peinarlo. Hola, diga. Hola, bebé, hola. De un besito, a ver. Qué rico beso. Hola, bebé. ¿Quién se parece a mí? Nadita. Qué tita hermosa. Voy a traerla. Y pues prácticamente aquí ya me ven, voy a alistar todo para bañarle a mi bebé. A mi bebé casi no le gusta bañarse, pues no sé, se pone a llorar siempre. Se pone a llorar cuando ya le cae el agüita en el cuerpito. Créanme que aquí le estoy dando de comer pues porque no quiero que me esté llorando a la hora de bañarlo. Por eso le estaba retirando la ropita y como estaba llorando bastante, pues decidí darle de comer. Pero ni así dejó de llorar. Porque a él no creo que le guste el baño. Hay niños que les gusta el baño y hay otros que no se calman. Lloran y lloran. Y pues él no es la excepción. Yo le pongo agüita. Hay días que no llora, hay días que sí llora. No sé si es porque por la comida o por qué. Pero aquí le di de comer antes de. Igual estuvo llorando. Casi no me gusta que llore. Pero bueno, aquí lloró. Entonces me tocó hacer una pausa, darle de comer, cantarle un poquito para que se calme y pues después ya tratar de bañarlo. Después ya lo baño. Estoy aquí solita porque mi esposo se fue a retirar a mi hijo. Prácticamente son las 12 y él se va a retirar a mi niño. Y después ya regresaron, pero de igual forma yo ya termino aquí de bañarlo al pequeñito. Así ahora son mis mañanas. Ahora mis mañanas son así. Hola, amigo. Trato de ayudarle a mi esposo lo que se puede. Porque él ya mismo ya se va. Y pues prácticamente yo soy la que va a quedar aquí con el bebé. Y los niños. Y entonces no sé cómo voy a hacer. Pero bueno. Que se hace algo, se hace.
Traté de ese día grabar lo que hice en las mañanas, porque ya en la tarde lo que hice fue ayudarle, fue a limpiar un ratito el baño, porque estaba un poco ya desordenado y sucio, pero eso ya no les pude grabar, pues porque obviamente a veces quiero hacerlo rápido, rápido, porque si no, no tengo mucho tiempo por el bebé. Mis hijos, como los otros, ya son más grandecitos, como que ya un poquito más independientes. El pequeño, el segundo, bueno, hay que estarle checando que vaya al baño, que no vaya a hacer travesuras, porque a veces hace travesuras, créanme. Pero bueno, ahora prácticamente es así. Si se dan cuenta, mi hijo ahí está llorando, pero ahí estamos, dándole a pie de cañón las cosas. Y ahora no somos cuatro, ahora somos cinco y pues ya somos una familia más grande. Prácticamente somos cinco. Ahí disculparán al señor del gas, lo que pasa es que yo edito en las mañanas y pues ahí pasa el carro del gas siempre, siempre pitando. Lo bueno es que hay gas. Entonces, yo aprovecho esta horita pues porque mi esposo se va a dejarle a mi hijo y mi otro pequeñito no me hace bulla. Casi, pero bueno. Aquí ya llegó mi esposo, me trajo un teterito pues para darle a mi bebé mientras, dice él, mientras esté cambiándolo, porque dice que él llora, pero estaba tranquilito mientras lo cambiaba, pero tenía un poquito de hambre y como él ya llegó, me le hizo un teterito y aquí está dándole de comer, ya me llegó con los otros niñitos, entonces aquí están, ellos se metieron al cuarto a espiar qué estábamos haciendo con el bebé. Entonces aquí lo baño es cerrando la puerta pues para que no entre corriente de agua y trato de hacerlo lo más rápido posible hasta que su cuerpito se acostumbre. Entonces así son los bebés friolentitos. Hay unos que sí les gusta bañarse y otros no sé, creo que no les gusta el agüita, pero creo que los primeros días son así. Así son los días de ahora. Créanme, ahorita estoy tratando de hacer lo posible, lo mejor, porque sí es medio difícil y medio complicado, pero créanme que yo amo a mis niños. Aquí estamos, mi esposo dándole de comer. Ya mi esposo ya mismo entra al trabajo, entra el 13. El 13, les decía, el 13 de abril ya ingresa mi esposo a trabajar. Entonces nos toca apurarnos. Amigos, ya terminé de bañar a mi bebé, ya le di de comer y pues ya se durmió. Está dormido bastante tiempo, ya fui a almorzar y ya regresé y sigue dormido. Pues yo ya no creo que haga nada. Bueno, sí voy a hacer algo más, pues tengo que hacer deberes con mi pequeño y también tengo que doblar ropa y planchar ropa. Pero está lloviendo. Está haciendo mucho frío. Está lloviendo duro. Mientras está mi bebé. Ahí está. Está dormidito. Y así duerme el pequeñito. Voy a ver si yo también duermo, pues porque en la noche vuelta él no me deja dormir. Si a él en la noche no es que no me deje dormir, sino que se levanta a comer. Se levanta a comer bastante. Porque el pañalito no fastidia para el pañal. Solo que ahorita como yo creo que es la temporada de frío, tiene mucho moquito. Y eso es como que no le deja, no le permite casi comer mucho. Entonces yo me levanto. Sácale los moquitos y a darle de comer. Y en eso ya uno como que el ojo lo abre, otra vez lo cierra, entonces así es difícil. Pero bueno, así es. Y por allá no me veo, acá estoy. Ahí mismo viene mi esposo, está abajo. Le digo, vamos a echarnos una dormidita. No siempre nos dormimos, entonces vamos a echarnos una dormidita. Yo ya me bañé, ya se me secó el cabello también. Me olvidé de hacerme la trenza, porque si no, en mi cabello se
se me hace así, no me gusta casi. Pero bueno, si no, parece que no me peino. Pero sí me peino, amigos. Miren cómo me quedé gordita. Ve. Miren cómo quedé. Ven, gordita. De aquí tengo una bolita aquí. Ustedes no me ven, pero si me hago ahí así de ladito. Miren. Bueno, yo me com me com miren como que está bastante las estrías, pero bueno, eso, la rayita negra ya se va después. Las estrías igual, no sufro por eso. Pues porque ya a cada quien nos sale. Y a la que no le salga, pues bienvenido sea. A mí sí me salió. Voy a acostarme con esa de. Esa monada de hijo que tengo. Y mis otros dos niños están durmiendo. Ellos hacen siesta en la tarde. Entonces eso vamos a hacer. Ya mismo si ya grabo, de haber sido la ropita, entonces yo les grabo poquito. Y si no, pues no me había despedido en estos videos porque créanme que se hace difícil ya. No sé cómo voy a hacer cuando mi esposo entre al trabajo ya, pues. No por cuidarles y así, sino porque en la mañana tengo que despertarme y llevarle a mi hijo a la escuela. Y ahí va a estar difícil. Y la retirar y la dejar y con los otros dos. Va a estar terrible. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Ya veremos cómo pasa. Porque mi esposo ya se le acaba. ¿Cuándo él compra el mes? El como 14 entra mi esposo. El 13 por ahí. Entonces, mi hijo aún está en clases. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Uno a veces planea y pues Dios dispone cómo se hacen las cosas. ¿No ven? Yo recién era para dar a luz de finales de marzo. Y mi hijo nació muy, muy, muy antes de lo inesperado. Ay, es pequeño. Pero bueno, ahí está. Tres pequeños. Tres varones. Son mis varones. Yo dije, en este me sale una mujercita, ya tengo dos y una mujercita. Nada, tres varones. Y pues esos son mis tres hijos. Porque no sé si les conté, pero me hicieron la ligadura. Bueno, yo decidí hacerme la ligadura. Pues ya tengo tres hijos y ya qué. Y ahorita está difícil como para tener otros. Más que todo para tener más hijos, la economía, la situación, entonces sí es complicado. Yo no trabajo, yo paso en casa, mi esposo es el que prácticamente trabaja. No le va mal, pero igual ya con más hijos pues se necesita dinero. Y bueno, y espacio, mi casa es pequeña. Entonces, bueno. Y pues me ligaron. Yo le dije al doctor que una vez que estoy allá, me elige. ¿Me ligo? Miren, amigo. Les voy a contar cómo fue mi experiencia. Que no fue tan grata, no fue tan buena. Pero bueno, ya. Como les decía, pues si ya no hago nada más, gracias por llegar a esta parte del video. Les invito a los que no están suscritos a suscribirse. Yo sé que vienen cosas nuevas. Y gracias, gracias por formar parte de esta linda, linda familia, de esta linda familia virtual, de esta comunidad que cada día va creciendo. Gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse, regalarme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y pues a dejarme un comentario. Yo siempre los leo, les respondo. Y prácticamente como me ven, así soy. Entonces, como les decía, no se olviden de
irme a seguir en mi cuenta de Instagram. Por allá casi no estoy tan activa, pero prometo estar más activa. Como no, casi no ocupo, no ocupo esa red social, entonces, pero bueno, prometo estar más activa, porque ya ni en Facebook. Pero bueno, prometo estar más activa. Pues me han salido unos granos, pero así es la vida. Nos vemos, amigos. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga, pues que les dé un hermoso y bendecido día, noche, mañana. Pues nos vemos pronto.